rechazamos posiciones extremas, el agua o el oro. Nosotros planteamos una posición sensata, el agua y el oro. Con esta raza, porque son una raza. No te caes de risa, son una raza. No estamos hablando de color de piel ni de dónde viene. Estoy hablando de lo que son. De fuera nos ha dicho que untarse de tierra o estar sucio es ser pobre. Nos blanqueó el pensamiento. Fue un obstáculo la educación de afuera, la educación de Occidente. Entonces lo que los mayores dijeron fue, pues vamos a apropiarnos de esa educación y la vamos a hacer como nosotros queremos y para lo que nosotros necesitamos. Una formación que pueda responder en ellos esa demanda de la formación, que pueda también fortalecer la producción campesina. Recuperar nuevamente todo eso que se nos perdió. Primero la historia, que se nos fue borrada en nuestras mentes. De esta invasión de otro modelo. Y nuevamente fortalecer nuestros procesos culturales de identidad a través de esas letras y de esos números con metodologías propias. Y que también sea una escuela fuerte de formación de militares. La educación puede tener otros sentidos, un sentido colectivo, una formación para un mundo diferente. Para el movimiento no basta solo el acceso a la educación, solo el derecho. Nosotros entendemos que se hace necesario la construcción del proyecto educativo con el protagonismo de los sujetos, con los sujetos construyendo esta educación. Quienes somos los protagonistas de estas transformaciones, nos estamos formando en el proceso de hacer las transformaciones.
educación popular es una educación de la vida cotidiana, la pedagogía feminista es una pedagogía de la vida cotidiana, y entonces poder pensar esa vida cotidiana desde una perspectiva feminista, bueno, abre un montón de posibilidades para no solo el cambio del día D de la revolución, sino para el día O. Nós dizemos assim que nós somos herdeiros de todas as experiências educativas que a classe trabalhadora construiu historicamente. Preta é uma cidade, é considerada a capital do agronegócio, né? Então é o coração do agronegócio aqui no estado de São Paulo. Eu sou a Aline, faço parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST. Eu moro no assentamento Mário Lago, sou acampada também. Eu contribuo no setor de produção, quem está fazendo o trabalho com sistemas agroflorestais para comercialização e subsistência das famílias do assentamento, né? Amar o campo, fazer a plantação, não envenenar o campo, é purificar o pão. Amar a terra e nela plantar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. A Escola Nacional é um espaço de formação política e ideológica, né, para os trabalhadores do mundo. Né? Nós temos reafirmado sempre que agora essa escola não mais pertence ao MST. Está sob a coordenação política, metodológica, pedagógica do Movimento Sem Terra, mas é uma escola para os trabalhadores do mundo. Também questões positivas nesse processo de formação. Então, a gente também vive aquilo do cotidiano no acampamento e vamos nos formando. E que nesses processos de luta, nesse processo de formação através da luta, nós vamos também projetando lideranças. A importância da formação política para o MST, para a Escola Nacional, ela está diretamente relacionada à elevação do nível de consciência das pessoas que se encontram e se organizam dentro do movimento ou dos movimentos populares que fazem as lutas sociais. Nós entendemos que a própria luta forma consciência, mas é preciso ter momentos de aprofundamento desse jeito de organizar a luta. África região. It can be lecture, it can be interactive. A formação política, ela está para além da sala de aula. A sala de aula é um dos tempos educativos, mas ela se dá na convivência entre as turmas que estão na escola, ela se dá no trabalho que os estudantes, né, colocam à disposição da escola, ela se dá nas atividades culturais que os estudantes se envolvem. Então, é um conjunto de tempos educativos que nós temos e que isso
faz parte de todo o processo formativo. Abóbora. Eu tenho, olha só. Abobrinha, viu? Eu tenho abobrinha. Vendeu minha abóbora. Deu que umas... Sim. Sete, mais ou menos. 17. Nem sei. Umas 15, 20, 30, 40, 50. Umas 15, tem lá aquela abobrinha paulistinha assim, ó. Ó, paulistinha, velho, ó. Tem... Ó, paulistinha madura. De legumes. Mandioca, giló, tomate, o que mais, gente? Quantos quilos? Eu preciso de 26 quilos. 26 quilos? É, total. 26, demorou. Quantos quilos? 26 quilos é uma caixa. Você traz 16 e a Zilda traz 10. É, a Aline é uma companheira nossa aqui que veio para cá para a luta. É muito jovem, né? Os pais trouxeram os filhos para a luta também. Junto, eles entraram na luta sem saber muito o que fazer, porque os pais vêm, tem que trazer e não tem opção. E agora, quando as pessoas já estão no caminho de fazer faculdade, de estudar um pouco mais, entender um pouco mais o mundo, né, o curso de formação política dá essa noção, essa base para eles saber onde que eles estão, né, e saber como, por que que o movimento atua nessa questão política, nessa questão social no Brasil, e entender também porque não é só no Brasil, e não é só o MST como movimento social. Então, aprende muito isso. E na Escola Florestan Fernandes, ela tem esse papel de fazer essa interlocução com todos os outros movimentos também. Né? Ser politizado porque a gente precisa conhecer o inimigo e a gente precisa ter o nosso argumento do porquê que nós não queremos mais essa sociedade, porquê que nós temos que transformar ela e porquê que nós temos que ser o sujeito transformador. Nós somos o principal sujeito transformador. O momento mais significativo para mim aqui na escola é quando eu tô dentro da sala de aula, né, debatendo junto com outras pessoas de outros movimentos, saber que o Movimento Sem Terra tem a sua particularidade, a luta pela terra, mas que ele é um movimento social como outro movimento social e que nós temos algo em comum, né, na situação da classe trabalhadora e nós todas lutamos pelos direitos, assim, com as suas particularidades, mas que todos no final sempre se encontram, né? Esse é o momento mais importante para mim, que eu descubro que nós não estamos sozinhos, que os movimentos sociais do campo e da cidade, eles se complementam e só junto a gente consegue transformar a história e chegar ao rumo do socialismo, que é onde a gente quer chegar um dia. E nós vamos chegar. Colina amada, pé descalço, estrela guia. Vou encontrar palmares, ver nascer um novo dia. Vou encontrar palmares, ver nascer um novo dia. Eu vou buscar zumbi! Cadê zumbi? Sou zumbi! Sou Dandara no quilombo dos palmares. Sou Luísa Maim na revolta dos malês. Sou Leila Gonzalez na luta do feminismo. Sou Aline, lutadora, negra, brasileira. Lembramos e saudamos a quilombagem todo 20 de novembro. Saudamos o zumbi que há em nós. Saudamos o Palmares que há em nós, revolucionários da classe trabalhadora. Zumbi dos Palmares! Presente, presente, presente! Zumbi dos Palmares! Presente, presente, presente! Thank you.
soy Margarita Gómez, de la comunidad indígena Vilela, de Rincón del Saladillo, egresada de la Escuela de Agroecología del Mocase y también coordino materia en la Escuela de Agroecología. Argentina es un país con mucho conflicto de tierra. Ha habido muchos compañeros presos, ha habido dos compañeros asesinados, los empresarios y sobre todo se dedican a la soja o a la ganadería. Saben que viven gente en el territorio. Cuando compran, saben que compran conflicto. A veces les va bien en algunos lados porque la gente todavía no está convencida que ese territorio que ha vivido por toda su vida es de ellos. Entonces lo sacan. Y en otros lugares a donde está la organización o a donde las comunidades están organizadas, sabemos que la tierra es nuestra y que nosotros hemos vivido por toda la vida en ese lugar. Para empezar, como para hacer la primera clase, sí. ¿Cómo es el agua en nuestra casa? ¿De dónde viene? ¿Tenemos que pagarnos por el agua? ¿Cómo la usamos? Y si sabemos qué calidad de agua tenemos en nuestras comunidades, que se han hecho, digamos, estudios y esas cosas. Pensarlo en la vida de la comunidad, si quiere decir, ¿no? Los vecinos, los animales, que son parte también nuestra. Entonces, pensarlo desde ese sentido, de cuánto llueve y de cuánto almacenamos. Si ha detectado, ponele que hay arsénico y qué se ha hecho en el, digamos, para mejorar esa calidad de agua, aljibe, bueno, diferentes cosas también que se van haciendo, ¿no? Y si de alguna forma, cuando nos quedamos sin agua, ¿cuál es la salida, digamos, que tenemos como comunidad? La idea era eso, de partir de la comunidad, de todo el agua que es disponible en el mundo. Los mayores tienen las grandes empresas, ¿no? Cuando llevan, digamos, tanto la soja, el pino, el eucalipto, bueno, todo lo que se lleva a otros países, se llevan un montón de cosas, no solamente el grano, sino minerales de la tierra y, de hecho, el agua. Hasta la vida, digamos, de uno también se llevan en esos granos de lo que se llevan, digamos. Es grande, está. Cuando hay fumigación casi no llueve. Y ahora es tiempo de llueve que no hay fumigación. Se nota muy... llueve donde hay mono. Nuestras bases, digamos, son las raíces, digamos, de donde venimos y también para qué nos formamos, ¿no? Está atravesado por nuestro trabajo en nuestra comunidad. ¿Qué es el agua? Digo, ¿cómo funciona el agua en nuestras casas, en nuestras comunidades? ¿Cómo funciona el agua en el mundo en general también? Estuvieron hablando sobre dos noticias, ¿no?
había dos grupos, uno sobre la ley de aguas de México y otro sobre la ley de aguas de Ecuador. En México, la nueva ley del agua dicta en plano de diputados que cada mexicano debe recibir 50 litros de agua. Los medios escritos de prensa por expertos ambientales y organizaciones dicen que cada mexicano debe necesitar 100 litros de agua como mínimo por día. ¿Crees que había agua suficiente para todo el mundo en la nueva ley? ¿Alcanzaba el agua que le daban a la gente con la ley? No, 50 litros querían dar, pero los mexicanos necesitaban 100 litros por agua los niños. Si uno quiere más agua, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo? Comprarla. Comprar. La lógica de la ley, lo que tiene de fondo, es que si yo vos traes 50, pero vos necesitas 100, ¿cómo conseguís el resto? Pagando. ¿Sí? Y ya sabemos bien todos que cuando tenemos que empezar a pagar, ya muchos quedamos fuera, muchos quedan afuera, ¿sí? Del acceso al agua como derecho. El agua en principio es privada, ¿sí? Un derecho privado y es paga, ¿sí? Eso desde el territorio zapatista, hay una cascada muy grande, digamos, de agua dulce. Entonces lo que quería hacer la Coca-Cola es comprar, digamos, esa cascada. ¿Para qué? Para adueñarse del agua esa, digamos, porque según dicen que necesita mucha agua. Entonces, una forma de esa era comprar la cascada para que ella pueda, digamos, la empresa pueda consumir todo el agua posible que quisiera. Entonces, la lucha esa también fue, digamos, de un movimiento zapatista, de no permitir eso, digamos, de que se puedan comprar. Básicamente lo que hoy queríamos charlar era sobre el tema del derecho al agua. Ya desde el año 2010 se consiguió, después de mucha lucha y mucha pelea, el derecho al agua. Y eso no significa que todos los países hayan acatado eso. Todavía estamos lejos y la lucha por el agua sigue. Seguirá. Hoy no hay un estudio o universidades donde se diga, bueno, se hacen investigaciones para fortalecer y apoyar la producción campesina indígena, sino al contrario, hay espacios donde se hacen las investigaciones para entregársela al capital. Nos criamos sobre la tierra andando, porque nos da mantención la tierra. La Escuela de Agroecología es esa rebeldía a la educación impuesta de un sistema que excluye y que a la juventud, sobre todo, le coloca la necesidad del consumismo, del transformarse en enemigo incluso de sus propias raíces. ¡Hacemos una ronda a ver de la alegría! ¡No! ¡A ver cómo mueven las tabas! ¿Para qué estudio? ¿Para qué estoy, digamos, haciendo un espacio de formación? Y es para seguir formando militantes para que volvamos a nuestros territorios y podamos plantear otra, digamos, podamos, como todo lo que aprendemos aquí, porque aprendemos entre todos, digamos, no es que el coordinador nos enseña, sino aprendemos entre todos los compañeros que estamos aquí, entre compañeros que vienen a visitar la escuela. Aprendemos para después volver a nuestra comunidad y poder seguir mejorando la producción, poder seguir mejorando la educación, si quiere, también la salud, a que desde aquí se podamos llevar un montón de conocimiento, ¿no? No, pero psicosis y... No, yo solo voy a dormir. Hay que... Tengo que... En nuestros territorios también estamos defendiendo para la vuelta al campo, ¿no? Que mucha juventud, que sus abuelos han sido desalojados y han ido a parar en las grandes villas, sobre todo en Buenos Aires, vuelva a producir y a vivir en el campo.
la tierra no se ve como madre tierra, sino como un pedazo de tierra, para bien o para mal, si la uso o no la uso, o abuso de ella, no me concierne. Les agradecemos a nuestros mayores con gusto y con razón, porque están cumpliendo años el CRIC. ¡Defendamos nuestro territorio! ¡Que viva la cultura! ¡Viva! Muchas gracias. Dentro del material didáctico y que también es adaptable a cualquier zona, tenemos el juego de los saberes. Este juego de los saberes empieza a marcar territorio en soberanía alimentaria y adaptación al cambio climático, por cuanto de entrada no aparece ni meta ni llegada. Dentro de los obstáculos hay preguntas y posiciones que se deberían tomar dentro del juego y dentro de la vida escolar, comunitaria, sobre no a los transgénicos. Por ejemplo, una de las preguntas que tiene que ver con este material didáctico dice: para avanzar debe realizar el dibujo de la fase de la luna apta para la cosecha de semillas que van a ser conservadas. Yo vi acá que la madre tierra era tratada como un ser vivo, generador de vida, que mantiene ese equilibrio de vida. Al referirme yo al ser aculturado, pues me permitía a mí aceptar esa nueva visión y esas nuevas cosmovisiones de este pueblo coconuco. Maestro no puede ser el único en liderar procesos pedagógicos y educativos. También el mayor, la mayora, el anciano, la anciana, el padre de familia que durante toda su vida ha sembrado y cosechado para poder sostenerlo de soberanía alimentaria y su seguridad alimentaria. Están los niños. Todos, al poderse unificar bajo un propósito educativo y pedagógico, se convierten en actores activos. Es decir, que el maestro ahí ya no es el único actor para que se produzcan procesos de aprendizaje, sino que es uno más. Las escuelas experimentales del CRIC, donde se enseñó a leer y escribir, no alfabéticamente nomás, sino que se enseñaba para aprender a leer por una necesidad, porque los mayores necesitaban aprenderse la legislación indígena para defender sus derechos. Esas escuelas experimentales fueron las gestoras de todo este proceso de educación bilingüe de nuestra organización y que ha dado pie a más de 400 escuelas, instituciones y centros educativos. Recuerda las partes de la semilla del maíz: plúmula, endospermo, radícula. Encontré aquí en este centro educativo de que
será necesaria una educación colectiva, contrario a veces a lo que yo venía pensando y por la cual fui educado, que fue una educación muy individualista. Dentro del espacio de intercambio de saberes, pues pregunté de cómo era el proceso de sembrar papa. Yo nunca había sembrado papa. No sé si por decisión de ellos me dejaron que yo comenzara a hacer el proceso de sembrado de papa. Cuando lo hice a mi manera y estilo de hacerlo, al haber terminado el proceso de sembrar media arroba de papa, los mismos estudiantes me dijeron, profe, qué pena, así no se siembra la papa, vamos a enseñarte. Entonces, fue uno de los momentos más significativos que tuve. Acto seguido, me tocó que bajar la cabeza y estar pendiente de lo que ellos estaban haciendo porque me estaban dando, entre comillas, una de las mejores clases que me han dado en mi vida, aprender haciendo. Sutiquesa Milton Contreras Orellana. Noga que hay Bolivia Suyumantecani, Cochabamba. Cuando yo me estaba formando en la universidad, siempre trataron de que la lengua quechua, la cultura quechua, los indígenas, los quechuas, los hijos de los campesinos no tienen que estar en este ámbito de educación superior. Sucre ha sido una de las ciudades peores en racismo, ¿no? Te escupían cuando eras de abarca, te pateaban cuando eras de sombrero y nadie podía entrar siquiera a la plaza. Muchas veces parecía encabezando el rector y la universidad. Nací, digamos, en una comunidad, es muy lejana, vivía en el campo, no conocía un auto, no conocía nada. En realidad, es una persona bien campesina, digamos, o sea, bien originaria. Y de ahí a estar aquí jamás se imaginó y nunca siquiera soñaba, digamos, ser estudiante y peor todavía obtener una profesión. Y la Unibol, ¿de dónde viene? ¿Quién es la Unibol? La universidad de nosotros, de las organizaciones sociales. Lo poco o lo mucho que sé, tratar de compartir con ellos, con mis hermanos menores que están viniendo para que puedan tener esta formación de educación superior, pero con otra mentalidad, no necesariamente de la mentalidad de simplemente de lucrar y lucrar, sino también de servir a nuestro pueblo. Aquí punta ya chachi, no raigo de raigo y más mal y kunata, adivinanzasta. No ataptagichi y más mal y saichi hanguna ni ganguichi y más mal y más mal. No necesariamente el quechua está para el campo nada más, sino también en la parte intelectual. Y más mal y más mal. Y más mal y más mal. Ujiana huskupi, pinki kachanguman y matas kanman. Mana. Y más mari, más mari. Y más mari, más mari. Y la humayu sipas, comer, comer pachayu, tukuita bagachi, makik apachi, y mata kama. Y lo que aprendí es que con los jóvenes que la educación es revolución. Y si formamos aquí
en esta universidad, soldados del proceso de cambio, intelectualmente capaces, competentes en todo sentido, pero también con un corazón, con un sentimiento de dónde son, sin olvidarse sus raíces, de dónde vienen, cómo han vivido y cómo nosotros, siendo profesionales ya, para poder atender a nuestros compañeros que están todavía viviendo en el área rural. Mi primer meta al salir de aquí es obviamente volver con mi gente, ¿no? Y es, lo llamamos colaborarles, porque ellos conocen mucho, pero nosotros aportamos con lo que sabemos como profesionales. Me puede faltar gasolina, me puede faltar dinero, me puede faltar auto, me puede faltar muchas cosas, pero no me falta criterio, eso lo tengo claro. Y cuando empiece mi vida profesional, quiero empezar desde ese lugar, desde ese lugar que yo salí, cuando no era estudiante, cuando no era nada, cuando era como ellos. ¡Ay, mi cadera de industria de alimentos! ¿Cuál es el objetivo de las universidades? La descolonización. La descolonización para desmontar las estructuras coloniales que todavía existen en las instituciones, sean entidades autónomas territoriales, estoy hablando de gobernaciones, de municipios, pero también del aparato estatal, ¿no? Entonces, el objetivo de estos profesionales no es que se formen empleados de empresas, no es que se formen empleados de empresas transnacionales. No es que estos jóvenes tienen que formarse para volverse millonarios con su trabajo. Tienen que formarse con un pensamiento comunitario. Tenemos una malla curricular, casi 99% colonial, aferrada en una educación fragmentaria, una educación parcelada, una educación que se divide por su física, por su química, por su biología, por su no sé qué, por todo este parcelamiento que el sistema comúnmente maneja. Frente a una educación integral, holístico, comunitario. Lo espiritual no contempla esta malla. Sabemos que los de Abya, desde Alaska hasta Patagonia, somos profundamente espirituales. La espiritualidad no traspasa la malla actual de la Unibol. La gran preocupación. Entonces, ese es el primer problema que tenemos. El segundo problema, no encontramos docentes, uno que otro. De 100% puedo decir que el 10% están, son quechuas, intentan hacer una educación nuestra. Pero después, el 90% son del sistema occidental colonial. Cada día, cada momento tenemos que estar debatiendo y peleando muchas veces para que esta universidad pueda ir por este camino, pues no por el otro. Vamos a convocar al director de la carrera de industria de alimentos y dinero, ingeniero Pablo Alberto, que exprese las palabras de su ingeniero a esta carrera que está en el Claro, ¿ya está
veces se olvidan de su comunidad, se van a otro lado, otro país. Estudiando ese casero podrá ayudar a mi familia, a mi comunidad, a mi municipio, todo. Voy a hacer allá mis proyectos, hacer algún productivo en allá para ayudar a mi comunidad. Personas que pensaban, decía, ¿para qué voy a aprender a leer y a escribir? ¿Para qué? Si soy vieja, no necesito saber, eso es pasar tiempo. El tiempo que me voy a ir a la escuela puedo trabajar, cuando estudiamos, vamos como despertando porque vamos descubriendo nuevas cosas. O sea, nosotros también somos mujeres valiosas. Se llama Colectivo Mujeres de Frente y nació como en el 2002, en realidad, en la cárcel de mujeres del Inca, y en el 2008 muchas de las compas salieron y entonces ellas dijeron, bueno, ¿saben qué? Un problema que tenemos nosotras es que no hemos terminado las escuelas y queremos que terminar la escuela, entonces ustedes que han estudiado, pónganse en la escuela. Tenemos compas que vienen del trabajo informal, o sea, la venta en las calles, trabajo doméstico, trabajo de construcción, compañeras que han estado vinculadas al tema carcelario, trabajo sexual, o sea, la composición es ahora un montón de mujeres diversas. Antes me daba vergüenza decir que estaba en la escuela. Yo decía que estaba en el colegio, pero ya me está pasando la vergüenza que digo que ya estoy en la escuela. Hacia la escuela. Pero ahorita ya digo que estoy en la escuela. Cuando yo llegué aquí, no sabía nada, absolutamente nada. Hoy ya puedo coger carros, hoy puedo buscar las direcciones, hoy ya puedo desenvolver mucho. Nos enseña que nosotros como mujeres valemos y no debemos dejarnos estropear, no dejarnos humillar, no debemos permitir que nos peguen nuestros esposos. No debemos dejar ser faltadas del respeto. Ya, a ningún esposo le va a gustar que eso le enseñe. Aprendimos algo nosotras, es que las luchas se consiguen también en la vida cotidiana y en espacios pequeños y en transformaciones pequeñas, y esas también son súper políticas. Lo que está detrás de la lucha es el conseguir vidas dignas, vidas felices, vidas potentes, vidas creativas. Creo que ese es el sueño también de la escuela, ese es el potencial que tiene la escuela.
de generar, al menos por ahora, este espacio para eso. Para nosotros fue duro aprender la danza contemporánea, porque ahí usted trabaja más con cuerpo, hace ejercicios, conoce, trabaja. Los ejercicios son de las miradas. ¡Qué duros! Esa parte fue la más dura para mí, poder mirar. O sea, con la mirada lo dice todo lo que hay dentro de usted. Entonces uno dice, no, mejor me esquivo mi mirada. Yo era una de las personas que nunca podía mirar a otra persona a los ojos. Siempre era como que en mí había vergüenza, como que en mí había, es como diciéndose a través de mis ojos, van a ver que yo no soy nada y que no valgo nada, y siempre agachaba la mirada. ¡Ah! ¡Somos la verdadera! ¡My God! ¿Qué pasó con mi casa? Era una persona callada, reservada, y acá en la escuelita que le han dado más libertad de cómo expresarse, de decir lo que siente, algo que no le gusta o algo que le gusta, es más alegre. Fue una sorpresa eso de la danza, el momento que nos dijo que se iba a presentar, porque pensábamos que era así nada más, pero ya cuando supimos que era de la Casa de la Cultura y todo eso, sí fue una impresión, así como cuando vemos un artista. Essa terra para mim, ela é minha mãe, é minha filha, é minha irmã, é tudo na minha vida. Eu não aceito agressão na terra que nós lutemos por ela. Hoje eu recordo a nossa história que aqui passamos. Não dormia de noite, marido e esposa, e filhos lamentando que era demais essa nossa luta e este sofrimento. Deus não desampara o povo que trabalham nesse movimento. Nós passava dias que ninguém podia nem se alimentar, com os pistoleiros procurando nós para assassinar. Mas com fé em Deus, nós se libertemos destes marginais. Estamos assentados, temos nossa terra, vivemos em paz. Nós rezava muito, contava a história, que nós só podia ter libertação se fosse com a união.
A bichinha de dentro que os cozinhou. Não, tá forte. Tá forte não, mamãe. Isso aqui não tá forte. Não. Passa pra gente pegar. A Ivaniza vive na escola do campo. É, digamos assim, diz assim, é diretora. Mas eu não considero ela como uma diretora, não. Eu considero todos, né? Os que trabalham, o Cosmo, o povo daqui, da comunidade que trabalho, eu considero todos são diretor. Eu não vou dizer, minha filha, tu é diretor. Não, é para ela ir a nível dos outros. O que os outros quiser, ela tem que querer e respeitar o movimento. O movimento sem terra que somos nós. Somos nós. Pronto. Recuperando as plantas. Eu vou para a escola. Deus lhe abençoe. Tchau, Chaque. Aí eu posso ir quinta-feira? Quinta-feira. E aí, moça? Bom dia. Bom dia. Como é que estamos? Sou filha de assentado e sou assentada também da reforma agrária. Comecei a lutar desde pequena pelos meus ideais. Na militância da educação do campo, eu estou há 22 anos no trabalho na educação. A gente sabe muito bem que a escola está aqui conquistada pela luta, está em luta e vive em luta. É uma escola que vive permanentemente em movimento. Tem uma referência de mudar a qualquer momento seu currículo pedagógico. Vai depender da necessidade da classe trabalhadora. Se hoje essa escola tem que fechar todas as portas e ir dar aula lá na Bezerra de Menezes, em Fortaleza, ir para aula lá no acampamento no INCRA, ir para aula lá no acampamento na prefeitura, essa escola, ela tem essa abrangência de fazer isso, conforme a necessidade. Se a gente tá comprando, a gente sabe o que a gente vai comer, né? Exatamente. E quando a gente compra, não sabe de onde vem, quem produziu. Isso é segurança alimentar. É saber, ter ciência que a gente tá consumindo. Tá consumindo, exatamente. Diz que os camponeses diziam, essa escola precisa de ensinar os nossos filhos a gostar da terra. Qual que é a disciplina do currículo que trabalha isso, gostar da terra? Os camponeses diziam, a escola precisa trazer presentes os nossos ensinamentos, o cooperativismo, as nossas reuniões, né? Precisa de fortalecer o que nós fazemos. E como que faríamos isso, né? Cuesta. Podre.
E a formiga vai lá e se alimentando da seiva que ela está deixando. O tipo 2 está se alimentando da mesma seiva. Tipo, como é que funciona aqui? Então, como é uma escola pública, Estado, o Estado acompanha, tem a sua norma, tem o currículo, né? Muitas coisas a gente conseguiu, que era demanda dos trabalhadores, que tinha que estar presente na escola, nós negociamos e conseguimos incluir na base diversificada, que são 3 disciplinas que hoje nós temos na escola. Organização do trabalho e técnicas produtivas. Foi a disciplina que é práticas sociais comunitárias. Como é que a gente traz as práticas sociais das comunidades para dentro da escola, para a sala de aula? E aí? Eles encontram um local propício. Outros organismos encontram local propício a se desenvolver. O que é aqui? O que está aqui, preto? Não é fungo. Fungo. Parasitismo, é? Parasitismo? Hã? Então, desse tipo de relação aqui, o fungo está se alimentando. Só o fungo está se beneficiando. E a outra disciplina é projetos, estudo e pesquisa. Como é que a pesquisa... ela vai estar presente, porque a gente dizia, o camponês tem que trabalhar a terra sempre do mesmo jeito, queimando, brocando, não. Então, a escola precisa de motivação a pesquisar, a compreender, a buscar como é que a gente pode estar melhorando o campo, as condições de vida, de trabalho, através da pesquisa, com conhecimento. Mas depois do 70... Uma faixa grande. Uma faixa que eu vi. Sim, eu vi. Porque eles estão querendo de politicar, A história do Brasil é a história do latifúndio. Então, é uma história que sempre as políticas públicas do campo, elas sempre foram voltadas ou para subordinar o camponês ao Estado, ao latifúndio, conformando eles, né? Mas jamais para afirmar o campesinado. Uma região só, outras pegam a taca por toda a região. A luta por educação do campo, ela nasce do campesinado, ela nasce do MST. Ela nasce das outras organizações camponesas. Então, nós não quisemos assumir educação rural. A educação rural é uma identidade que ela é muito vinculada aos interesses do latifúndio, ao interesse de uma educação tradicional, bancária. Mas nós quisemos contrapor a esse projeto educativo do campo. Do campo está entendido, vinculado aos interesses dos camponeses e camponesas, aos interesses do campesinato brasileiro. Então, nós temos essa luta e essa organização permanente para garantir este projeto político-pedagógico. É uma tensão e um conflito permanente que nós temos com o Estado, porque esse não é o projeto de educação do Estado. Esse é o projeto de educação dos camponeses, da classe trabalhadora camponesa. Mas é assim que estamos construindo, com a nossa força de luta, esse projeto político-pedagógico das escolas de nível médio do campo. Nasci sem terrinha. Meu pai, desde jovem, entrou na luta, né? Ele veio morar aqui e, a partir desse tempo, eu comecei a participar. Desde que nasci, né? Lá para lá, tá bom.
Eu não ia essa parte. Essa merenda. Mostra o té. Deixar ele mesmo, esse moto. Que eu quero me formar para me atuar na minha comunidade. Não quero me formar para atuar no mercado, entendeu? Eu quero me formar para atuar na comunidade. Eu tô vendo que essas coisas que acontecem, né? Essa da terra. Essa foi a maior felicidade. Daniela, tengo 33 años, soy trans, soy de Salta, vengo de una comunidad aborigen. Conocí dos compañeras que estaban militando en el frente. Un fin de semana se me acercan, me dice, nosotros tenemos una cooperativa que funciona en La Boca. Y cuando vine acá, Clarita me habló y me dijo, acá también funciona un bachiller. Que es para primaria y para secundaria. Ah, sí, me interesó tanto que empecé a preguntar. Chao, Carlita. Fue emocionante volver a estudiar. En la secundaria normal he sufrido tanta discriminación por parte de los directivos. Decirme, no puedes venir al colegio así. Así no te queremos. Y dejé de estudiar así. Lo que paramos acá en la esquina somos Monserrat. Y del otro lado está San Telmo, ¿viste? Entonces como que hubo una cierta rivalidad un tiempo y quedó Monserrat, San Telmo. Para mí es Monserrat. Yo me acuerdo que acá o en la otra cuadra ahí veía a los chicos que salían y salían de estudiar, salían al recreo. Y yo ya andaba con ganas de estudiar y bueno. Un día pasé, miré, otra vez pasé, volví a mirar y este año dije, bueno, voy a ver si me anoto y empiezo y. Y entré, subí las escaleras, fui a preguntar cómo era el tema para anotarse en el secundario y me anoté. Y ahí nomás, ese mismo día me hicieron quedar, que me quise ir. Me dieron una hoja, un papel y me hicieron quedar a estudiar, así que. Sexo oral. Para también me amenaza. Como tantas otras que al asumir nuestra condición estuve 7 meses presa por defenderme de 10 violentos que querían violarme. Aparecí asesinada. Dejé a Micaela, mi hija de 3 años, con mi mamá y salí de mi casa para ir al médico. Me subieron a un auto, me secuestraron. Los responsables son mi expareja y un amigo de ambos. Aún no se hizo. Aún hoy sigo desaparecida. Mi papá murió, mi mamá me sigue buscando. De la cárcel me sacaron entre todas.
las organizaciones y colectivos de mujeres y ahora siguen luchando por mi absolución. Salí en libertad gracias a la organización y la lucha de todas las mujeres del país que no dejaron de exigir mi liberación. Violentadas de alguna u otra manera, que no quedaran olvidadas. En el silencio. Que también esa rabia, ese odio, esa angustia sea motorice y hace que nos organicemos. Justamente ver que muchos de los casos que vimos acá y otros casos, gracias a la organización de las mujeres, se consigue justicia de una u otra forma. A mí se me está ocurriendo ahora que nos estaba viendo con todos estos carteles que podríamos juntarlos y llevárselos para que los lean ellos también. Es muy impactante leer, no sé. Para crear conciencia. Que los lean y que lloren. Si querés llorar, llorar. No. Nati, le digo que dijiste vos, ¿eh? No, no. ¿Cómo? Que nosotras se nos ocurrió. Le trajimos algo para que lean. Fue la primera resolución que la cumplían. Profe. Dijo Nati que estaría bueno que los chicos lean cada uno un cartel como hicimos nosotras. Es sobre casos de femicidio y otros. Que lo lean en voz alta cada uno. La idea sería leer el nombre primero y después la parte de atrás que cuenta un poco. Cuando empezó alguien a leer dos renglones, Lu me dice, ah, cualquiera, ya estoy llorando. Y no, cualquiera no, está bien. ¿Cómo no vamos a angustiarnos? ¿Cómo no vamos a llenarnos de rabia si estamos leyendo casos y más casos de un montón de mujeres que son violentadas por el sistema machista, patriarcal? Y tenemos que, lo único que saber qué hacer con esa bronca, esa rabia y esa angustia. Resignificarla. Creo que ese mismo dolor hace que seamos más fuertes y sigamos adelante. Que tu papá te acepte como trans. Decir, papá, soy una travesti. Mamá, soy una travesti. Mi hermano, soy una travesti. Y que te acepten así, creo que... Y que venga cualquier persona y te quite la vida solamente porque no le caes bien. Porque la sociedad no te da un trabajo como para decir, yo voy a ser incluida a un trabajo, un sistema de trabajo, voy a ir a sentarme en una oficina o voy a ir a limpiar el baño de alguien. No te toma por ser travesti. Desde que venir al bachi y sentirme identificada como yo, que yo soy Daniela y que mi documento diga Daniela, creo que es uno de los más grandes logros de la LGTB y de los grandes pasos que se da en la sociedad para decir que yo también soy parte de la sociedad. No soy parte de algo, soy parte de la sociedad y parte de este estado, parte de la Argentina y parte de este mundo. Creo que esta lucha es constante y de siempre, para siempre. Narrado así, muy fuerte. Y estas son algunas de las que hubo y las que hay, ¿no? De los femicidios. Claramente lo que sale en los medios no sale así tan explícito, entonces capaz que pasa desapercibido o ni pasa porque no salen. No es optimista esto. Digo, tener que hablar sobre esto y leer la historia de cada una de estas chicas no es algo agradable. Lo que me mantiene, digamos, es que, no sé, cuando somos 20 hombres, nos hayamos juntado acá y estemos hablando sobre esto, me parece que es un montón. Y eso es lo que mantiene todavía. Digo, de que de alguna forma esto puede cambiar. Pero hay que visualizar quién es. ¿Quién es el que sostiene esto? Porque si no, parece que es como la humedad. Y si esto sucede. No. Hay alguien que lo sostiene. Que está sosteniendo todo este sistema judicial, policial, para siempre echar la culpa a la mujer. Pasa siempre, está pasando y es un tema para preocuparse. Calculo que todos los de acá tenemos un familiar mujer. Y no les gustaría absolutamente que pasara ni el mínimo de lo que pasaron todas estas mujeres o de lo que pasan. Y el granito de arena nuestro sería ir cambiando eso con, no sé, incluso con actitudes. ¿Qué va, eh? ¿Estás sacando? Ah, bueno.
Dale, Franco. ¿Sí? ¡Arriba! Ayudar y estenciliamos esto, ¿dale? ¿Un rodillo? Fue no hay. Tomémoslo así. Sí, es lo que iba a hacer. Creo que cometí una... Y se me va a convertir en un verde... Y en color tierra. Hola. Como un poquito y listo. Hola, cariño. Hola, cariño. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Los bachillatos populares surgen en nuestros movimientos sociales, en primer lugar, como una necesidad. Así como habíamos dado una respuesta con el trabajo cooperativo, sin patrón, el trabajo digno, a la falta de trabajo y a la desocupación existente en Argentina, la lucha por la educación da lugar a la pelea por los bachis. La lucha por otra comunicación da lugar a radios comunitarias, alternativas, populares. La lucha contra el patriarcado da lugar al espacio de mujeres, a las casas de la mujer y a la pelea también para que la organización política y social se defina como antipatriarcal. Es una lucha integral. Pensar escuelas que estén al servicio del pueblo trabajador y no al servicio del capital. El bachi es el lugar donde aprendo, donde me cultivo. Todo esto de la política, yo cero política siempre, nunca me importó nada. Y ir y conocer la historia, Darío y Santillán, el saber el porqué la gente en la calle, el porqué la protesta, los cortes. Algo cambió, algo dentro mío se unió. Barrio, perdona si al evocarte se me pienta un lagrimón que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que me da mi corazón. Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que me da mi corazón. Chan, chan. Dios. ¿Quién quiere tomar la memoria de hoy? Yo la tomé el año pasado. ¿El año pasado? No. ¿Quién quiere tomar la memoria de hoy? Yo la tomé la última con Rosa. Sí, acá hay con dos sillas. Adelante. Quizá estaría bueno poder anotar en el pizarrón el temario de la asamblea, los temas que queramos discutir. Las llegadas tardes. ¿Otro tema? El respeto. Respeto. Estábamos hablando del tema este de que no está tan bueno, o sea, tener que volver a recursar todo un año la materia. O sea, es como perder un año básicamente de vuelta. Bien, ponelo y ahora lo charlamos. ¿Qué más? Y mesa de delegados. Eso es lo que habíamos pensado nosotras desde Secretaría. No sé si tienen más temas para agregar. Buenas. Bueno, ¿arrancamos? No, la llegada tarde y las asistencias es un acuerdo, ¿no? Dentro de otras cosas. La asistencia es importantísima. Pero, bueno. Pero eso. Está todo bien, que hay algunos que tienen inconvenientes, el tema del trabajo también, pero la idea es, porque si se empieza un tema, después entra la persona y tenemos que volver a retroceder otra vez, y es como que los temas nunca se terminan de terminar. Yo creo que lo que está más, lo que tendríamos que discutir más es el tema por ahí, los recreos, las colgadas, porque si llegas tarde, porque tenés cosas que hacer en el día, es una cosa. Ahora, colgarse, por ejemplo, en los recreos... Acá, por ejemplo, el segundo éramos, no sé, a las 6:10 éramos tres.
no da tampoco. Para... Estaría bueno que los profesores puedan poner un tipo de límite, ¿no? Más allá de que no se busca una autoridad en lo que es la clase, creo que tendrían que poner un poco de límite, porque si no, con esas cosas siempre van a seguir pasando. Más allá de que hay acuerdos y acuerdos que algunos, muchos no se cumplen, creo que los que tendrían que llevar a que se cumplan son los profesores, porque si no, si lo dejan pasar, lo dejan pasar, siempre vamos a llegar a fin de año y el año que viene vamos a seguir hablando de lo mismo. Ya los acuerdos están puestos. Me parece rescatable poder tomar responsabilidad como estos también. Me refiero a que si viene un compañero que llegó tarde y te está preguntando qué es lo que está pasando, esperá, seguimos en el recreo, si querés te doy una mano, te paso la hoja que hicimos ahora o te explico más o menos lo que estamos dando. No le tiremos la bola a los profes porque como que nos lavamos la mano, o sea, encárguense ustedes. Nosotros como esto también podemos dar una mano diciendo llegaste tarde, bueno, aguanté un cachito, después te explico, después te paso el material. Si te interesa, si no te interesa, bueno, verás cómo lo haces, pero... No salió de nosotros y nosotras como docentes plantear, che, bueno, estamos recalientes porque están todos llegando a cualquier hora, porque no vienen, que en realidad también lo queremos charlar con ustedes porque efectivamente está pasando. Pero es bastante llamativo e interesante que haya salido de parte de ustedes. O sea que en realidad no tenemos que decirles a ustedes lo que tienen que hacer, ustedes ya saben. Entonces, en ese sentido, está bueno. Quizás charlar todo esto sirva justamente para reforzar esos acuerdos que ya hay. Todas las experiencias de bachilleratos que nosotros y nosotras conocemos surgen en el seno de la organización y del movimiento popular. Y eso es fundamental para pensar también una mirada de la lucha, de la organización, de otra forma de construir y de organizarte al interior de una escuela. Los bachilleratos tienen esa particularidad de poder pensar esa educación crítica, liberadora, que desde el vamos se pueda construir entre todos y todas, desde el inicio, desde que uno se suma con las asambleas entre docentes y estudiantes, en pensar el proyecto pedagógico de conjunto, en repensarlo y reverlo y modificarlo. Pero este es para profesional. La palabra asamblea la empecé a utilizar y a involucrar en mi vida este año. Mi primera clase que entré al bachiller con asamblea. No, ¿a dónde me metí? Cuando vi que era diferente, me gusta. Donde todos nos escuchamos, donde todos somos incluidos en una sola asamblea que es una. ¿Qué significa para nosotros hacer una asamblea? Luché toda mi vida sola, más allá de tener amigas trans, pero no es lo mismo que sentirte que otra gente venga fuera de la colectividad, consulte. Eso es lo más importante. De 10 travestis, una es aceptada. Como todas comenzamos, creo que laburando en la calle, ahora tengo una meta que es terminar mi estudio y seguir estudiando. Seguir preparándome, porque creo que si me preparo, tengo la mejor herramienta porque estoy instruida, porque sé algo, porque nadie va a venir a decirme, vos no sabés por qué no estudiaste. No, yo sé porque yo estudié y me preparé. Para eso me preparé, para defenderme y para defenderte y para defendernos. ¿Quedó mañana, compa? Para mí es todo nuevo lo del bachi. Y creo que son las asambleas, ese espacio creo que es el más importante para que todo funcione, ¿no? En el que podamos dialogar, hacer acuerdos. Cambiaron un par de ideales también. No sé, veo las cosas de otra manera. Es eso.
fue loco, porque es algo que uno no sabe, ¿no? Yo después le pregunté, ¿sabés vos sobre Adrián Santillán a la gente que más o menos...? Y nadie sabe, y creo que me llegó la historia de él a tal punto de que agarré ese día y escribí un poema que, bueno, se salió ahí. ¡Qué flash! Me acordé hoy de mí. Uno ignora, ¿no? Ve que protestan, pero no saben. No saben el porqué, no saben qué hay atrás. No saben de la historia. Y nada, y eso fue lo que hizo el clic. El cambio. La historia de él, que es la historia del Bachi, ¿no? El por qué ahora está el Bachi en la otra cuadra de mi casa. Me lagrimea en los ojos. Me lagrimea en los ojos, y no es por el gas. Me lagrimea en los ojos, y me duele en el alma. Me lagrimea en los ojos, y siento mucha bronca. Me lagrimea en los ojos, y no puedo contener las ganas de llorar. Me lagrimea en los ojos, y me estoy muriendo. Me lagrimea en los ojos, y siento mucha injusticia. Me lagrimea en los ojos, y me cuesta respirar. Me lagrimea en los ojos, y no quiero que nos roben los sueños. Me lagrimea en los ojos, y me estoy desangrando. Me lagrimea en los ojos, y de a poco se me van cerrando. Me lagrimea en los ojos, pero mis sueños no morirán. Vivirán en cada uno de ustedes que sueñan por lo mismo que yo. Darío y Maxi. Ellos están, están implantados con sus minerías, su agronegocio, y son muy fuertes. Están cada vez más controladores, todo. La educación, la salud, la seguridad social, las fuerzas armadas, el comercio, la minería, todo, todo. Es un plan de un poder hegemónico impresionante. ¿Cómo hacemos para que el capitalismo no logre segmentarnos, no logre aislarnos, no nos haga ver la pelea y la lucha de otro que está en la misma situación de opresión y, que nosotros y nosotras, y que realmente la veamos colectivamente? El proyecto educativo del capitalismo también está en crisis y tenemos que construir los tanques de pensamiento del otro lado para poder ser capaces de proponer. Estamos creando espacios de producción, de comunicación, de educación, etcétera, que ya no son marginales. Si estamos haciendo una huerta ahora porque hay hambre, si estamos yendo a un comedor, ¿qué relación hay entre ese comedor popular, esa huerta y la formación que nos permita estar convencidos que ahí se está construyendo un sujeto popular que sueña no solo con comer ese día, sino también con transformar la realidad de opresión? ¿Cuál es el objetivo de la educación en el movimiento? Reproducir el sujeto político, que es el luchador por transformar la sociedad. Esto también rompe un poco con un esquema que la educación es para después, para el futuro. La educación es para hoy, para ir haciendo hoy de nuevo mundo. Hay una gran confusión entre lo que se habla de abrir este debate de un programa de educación con calidad, pero debería de ser con identidad. Pues esas luchas de país por país, de cada uno disperso, aislado del otro, pues realmente no toca en lo mínimo al modelo. Entonces, si queremos mínimamente tocar el modelo de dominación, pues nos toca también articular las luchas. Que logremos la independencia definitiva. Tiene que ser un gran proyecto continental. Y esa independencia definitiva se logra con soberanía. Soberanía alimentaria, soberanía cognitiva, soberanía política. Nós temos uma trincheira muito clara. A educação que defendemos é a educação para a transformação social. Há empuje para a acção, ¿no? Y de la transformación, y seguimos, y venceremos, tenemos que vencer algún día.